venderte un quadro cronologico de algo, por ejemplo, de la literatura española. Tienes que recordar todos los autores o todas las obras relacionadas a una época concreta. Pues entonces estás en el lugar correcto, porque para despertar la magia de tu mente, hoy te haré un ejemplo concreto de cómo aplicar las técnicas de aprendizaje rápido y visual y creativo a qué, al aprendizaje de un cuadro cronológico, en particolar modo dentro de la literatura española. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, darle a la campanita para estar siempre al día sobre todo el contenido que va saliendo cada semana. En el ejemplo de hoy vamos a ver cómo recordar tres obras concretas dentro de un específico movimiento letterario, es decir, que vamos a asociar a un movimiento letterario tres obras. Ahora, lógicamente el cuadro cronológico es mucho más amplio, pero este es un pequeño video para despertar la magia de tu mente, no es una masterclass. Dentro del movimiento letterario del teatro romántico encontramos tres obras, che sono La conjuración de Venecia, Don Álvaro o La fuerza del sino, y acabamos con Los amantes de Teruel. ¿Cómo podemos hacer para recordar esto? Bueno, paso número uno, creamos una imagen para teatro romántico, y paso número dos, creamos una imagen para cada una de estas obras, y acabaremos creando una historia. Paso numero uno. Mi imagen de teatro romántico, me imagino que entro in un teatro e sta tutto lleno di velas e di corazones e di rosas. Teatro romántico. Ora, la prima obra che tenemos que recordare è La Conjuración de Venecia. ¿Cuál puede ser la imagen de Conjuración? La prima imagen che se me ocurre è il conjuro, che es el ritual che se suele hacer in Galicia, no? Con l'aguardiente. Y con toda una. Como una fórmula mágica, ¿no? Es muy bonito. Vale, pues me imagino que hacen el conjuro, ¿vale? Donde, pues en Venecia, dentro de una góndola, por ejemplo. Genial. Pues pasamos ahora a la segunda obra. La segunda obra era Don Álvaro o La fuerza del sino. Don Álvaro utiliza la imagen de un amigo tuyo que se llama Álvaro, ¿vale? Y la fuerza, l'immagine della forza è, per esempio, lo della guerra della galassia, no? La forza. Pues me imagino, per esempio, a mio amico Álvaro che tiene la spada laser della guerra della galassia, vale? Don Álvaro o la forza del sino, lo puedo ricordare. Y acabamos con Los amantes de Teruel. Amantes, la imagen de los amantes. Teruel, para recordar Teruel, utilizo por ejemplo Tere, que es mi cuñada, así que utilizo a la imagen de Tere que me ayuda luego a conectar con Teruel. ¿Qué hago ahora con todos estos ingredientes? Creo una asociación impactante entre el movimiento literario y las tres obras. Por ejemplo, entro en este teatro súper romántico y resulta que mientras estoy sentada en el pasillo de al lado pasa una góndola con el conjuro, hacen el conjuro y me tomo un poquito de aguardiente. Ok? Primera obra, La conjuración de Venecia. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que pasa? A continuación resulta que a mi lado está sentado Álvaro, mi amigo Álvaro, con la espada láser. Don Álvaro, la fuerza del sino. Y acabamos con los amantes de Teruel, pues resulta que a mi lado estaba Álvaro y pues delante no consigo ver la hora porque están dos amantes que están haciendo allí, se están enrollando y resulta que uno de los dos es Tere. Ok, pues los amantes de Teruel. Ahora, si quisiera recordar también el autor, no me quedaría nada más que añadir una imagen para el nombre del autor, que ya lo expliqué en otro vídeo. Si este video ti è risultato utile, compartelo con tutti i tuoi amici, dale un me gusta e non ti olvides di seguirmi nella rete sociale, in particolar modo in Instagram, me encuentras come Trombetta Federica, e di iscriverti anche a mia pagina web, a mio blog, federicatrombetta.com, per ricevere cada settimana un correo magico per despertar la magia de tu mente.